Y la cuestión provincial no se adhiere, tengo entendido, por el feriado de ayer. Este es un feriado nacional de un decreto presidencial y en el párrafo cuarto especifica claramente el tema este del día de hoy relacionado con la AFIP y con las instituciones financieras. Razón por la cual, atento a lo que especifica muy claramente ahí, la atención en los bancos va a ser hasta las 12 horas. A partir de las 12 horas no se va a atender. No obstante eso, hay sectores más críticos y ante tal medida las autoridades con buen criterio han especificado de que se va a dar número hasta las 10:30 a los efectos de que los compañeros trabajadores bancarios también tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de su festejo. Y más aún que el día de ayer tampoco lo tuvimos porque no han sido invitadas las instituciones financieras. El trabajador bancario, respetuoso de todos los comunicados de los niveles superiores, se trabajó normalmente y ahora, atento a las consultas que hice a Buenos Aires, a las conversaciones que tuve con el gerente de la San Fernando, se va a hacer todo lo posible, se va a atender hasta las 12 horas, como lo especifica, reitero, en el punto 4, el decreto del señor de Presidencia de la Nación. Le cambio de tema y ahora le consulto porque uno de los temas importantes que viene siendo, no sé cuál es el trabajo que están haciendo ustedes, pero el tema de llegamos a Navidad, Año Nuevo, fines de semana un poco más extenso donde la gente va a utilizar mucho los cajeros. ¿Cuál es la previsión que están teniendo? ¿Ustedes han podido acordar? Nosotros en ese sentido, para mayor precisión y para no confundir, porque no se trata de otorgar una nota, ni mucho menos, sino de darle la certeza cómo se va a hacer para que nuestra sociedad tenga los inconvenientes menos posible. A lo que voy es que siempre el trabajo bancario estuvo presente, no es fácil llenar 90 cajeros, hay muchas extracciones. Los compañeros trabajadores bancarios también tienen su familia, también tienen que viajar. Hasta ahora no vamos a tener el 23, tampoco el 30. Es un trabajo, distinto. No puedo decir especial, pero es distinto, porque las obligaciones para con la sociedad, los cajeros deben estar. Por supuesto que va a haber algunos días que no lo van a estar, porque por ahí hay muchas extracciones. Pero siempre se ha tenido el cuidado de prestar un buen servicio a la sociedad, y más que todo por ser agente financiero de la provincia. Yo estoy seguro que los niveles superiores en las distintas casas ya tienen más o menos un cronograma cómo se va a trabajar. No son improvisados, por supuesto, no se llega a satisfacer a todos. Hay 80 cajeros que se llenan el Banco Central, que no es fácil. Es una cuestión delicada, pero también tenemos que tener en cuenta que los trabajadores bancarios también tienen sus creencias, su fe, quieren estar con su familia, tienen parientes, pero por supuesto en el interior, entonces, pero siempre se ha hecho lo posible, ¿no es cierto?, para cerrar más o menos con un buen servicio. Lo pueden tratar con los gerentes le van a ser más puntuales, así no confundimos a nuestra sociedad en general. Marcelo, por último ya preguntarle por las paritarias, ¿no? ¿Han iniciado un nuevo proceso? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran ustedes? Bueno, nosotros tenemos varios inconvenientes, no han sido paritarias, sino por el impuesto a las ganancias. El compañero Palazzo, junto a otros dos compañeros, Claudio Ormachea y Carlos Cisneros, y otra diputada más que son de la bancaria, se presentó un proyecto que no estamos para nada de acuerdo con las disposiciones que hizo el ministro de llevar la base imponible a 404 mil pesos. Ese monto se tomó en función de los ingresos de octubre, o sea que en el mes de enero van a estar pagando la misma cantidad que hoy dice que van a dejar de pagar, van a estar tributando impuestos a las ganancias. Es una situación delicada, esperemos que en la Cámara tenga despacho favorable y que la oposición en diputados acompañe, porque es para eximir de los impuestos a los compañeros trabajadores.